un mal debut escocés y un duelo de pronóstico reservado, además de una España infértil en goles, son el tema en esta Euro 2021 en su cuarto día de actividades. Amigos y amigas, volvemos a la Euro y toca turno de ver qué pasó en el mítico Hampden Park en Glasgow, Escocia, donde los locales debutarían ante la selección de República Checa. Los escoceses vuelven a un torneo de primer nivel desde 1998 y se notaron los nervios y la ansiedad en este juego. Escocia jugó con un 3-4-2-2, obviamente buscando el partido, mientras que los checos con un expectativo 4-5-1. Es el primero en mostrar las armas muy temprano en el partido, pero los visitantes ponen advertencias. Primero en el minuto 11 y luego en el 16, exigiendo los reflejos del arquero Marshall. Esto obliga a Escocia a cambiar de 3 a 4 defensores su primera línea y buscar por la izquierda con Robertson. Mientras República Checa busca más presión alta con Masupot, Schick y Shanto, esto termina incomodando a los escoceses, pero Robertson saca un disparo en el minuto 32 que ataca a Vasic. Y McKean también obtiene su disparo bloqueado por la saga defensiva, pero lamentablemente en el minuto 42, en una descolgada por la derecha de Koufal, este centra al área. Entre tantos defensores y ofensores, el balón encuentra a Patrick Schick, quien remata, y Marshall no alcanza a atajar el balón y los checos se ponen al frente 0-1. Nos vamos al segundo tiempo y Escocia saca a Christie y mete a Shea Adams buscando más al ataque. Los locales tienen dos jugadas muy cercanas. En el 47, un disparo de larga distancia de Henry que va al travesaño y una serie de rebotes que alcanza a atajar el arquero Backlich. Pero en el minuto 52, el balón va para Schick, quien está en media cancha por la izquierda, pero este jugador se manda un tremendo zapatazo y la parábola encuentra mal ubicado a Marshall, y Schick se manda el mejor gol hasta ahora de la Euro y el 0-2 para los checos. Escocia sale presurosa a buscar el gol con McKean, Armstrong y Dix, pero sin mucha suerte. Los checos se encuentran acomodo y cada vez que recuperan son un peligro para los locales. Al final, los checos, luego del minuto 75, rompen el ritmo esperando a una Escocia desmotivada y cansada, por lo que termina el juego 0-2 y República Checa saca una buena victoria en su debut con tremendo golazo. Y de los campos de Escocia nos vamos a San Petersburgo, Rusia, ya que Polonia recibía la otra parte de la antigua Checoslovaquia, y me refiero a Eslovaquia. Los polacos, comandados por Robert Lewandowski, salieron con un 4-3-3, mientras que los eslovacos con un 4-4-2 con tendencia en las laterales. El juego comienza con los eslovacos buscando el gol y de ahí la seguidilla de ataques entre ambos equipos, hasta que los polacos terminan atacando más seguido y esto se ve en los 15 minutos de juego. En el minuto 13, Duda tira raso al palo derecho de Polonia y no entra por centímetros. Un partido con muchos duelos entre atacantes y defensores, pero en el minuto 18, Robert Mack por la banda izquierda hace una jugada individual quitándose a Berezinski y Tlik e increíblemente tira un cañonazo por la base del poste derecho que Wyszczyk Szczesny no puede detener el balón, y es el 0-1 a favor de los eslovacos. Hay que decir que el juego no bajó en intensidad. Tanto Polonia buscó el empate como Eslovaquia fue también constantemente al ataque, obviamente brillando su atacante estrella Hamsik. Y bueno, al final termina la primera parte y Polonia no ha podido encontrar mucho a su líder delantero, pero en la segunda parte parece que el speech del medio tiempo funcionó, porque Polonia, apenas empezando la segunda parte, Rivus se mete hasta la cocina y da una diagonal retrasada para que Linetti anote, dejando sin posibilidades al arquero Dubravka, y el juego termina empatado 1-1. El partido se vive con intensidad y Polonia siente cerca el gol de gane, pero en el minuto 62, una falta que hace Trikowiak lo hace merecedor a una segunda tarjeta amarilla, y el 10 polaco debe de salir
salir dejando a su equipo con 10 y esto lo aprovecha Eslovaquia en un tiro de esquina que buscaban encontrar gente en el primer poste, pero esto hace que sea un segundo centro para que Milan Skriniar, quien se hace con el balón, remate anotando el 1-2. Polonia intentó pero ya no pudo hacer más peligro. Al final termina el partido y Eslovaquia saca una victoria importante y de Rusia nos iríamos a España al estadio de la Cartuja, porque la furia roja de Luis Enrique debutaba en la Euro recibiendo a la selección de Suecia. Los españoles llegaron con un 4-3-3, mientras que los dirigidos por Jane Anderson salieron con un 4-4-2. Y bueno, este juego fue en casi toda su totalidad un monólogo de toques para la selección española. No hay espacio para que los suecos intenten algo de acompañamiento. De hecho, la mayor parte del partido, los 11 jugadores visitantes estuvieron defendiendo su área. Pero la cosa no es apocalíptica para los visitantes en ese momento. Minuto 20, centro de Jordi Alba y el esférico encuentra a Dani Olmo, quien coloca el balón, pero estamos frente a la mejor atajada del torneo hasta ahora, porque Olsen alcanza a salvar a su equipo. Ahora los españoles buscan la presión alta y Suecia queda atrapada en su área. En el minuto 23, Koke tiene un remate y vuelve a salvarse el cuadro sueco. Morata y Olmo tienen jugadas también en esta primera parte, pero ojo, porque los suecos estuvieron a punto de marcar el gol en un remate que Marcos Llorente saca en la línea en el minuto 40, y de ahí nos íbamos a la segunda parte y España comienza a perder la paciencia y Suecia cada vez se ve más sobria en el juego. Y en el minuto 60 los suecos se acompañan en una serie de toques y Isaac casi marca el gol para los suecos, y de ahí siguió todo el monólogo de España, que era más equipo, pero no podía cerrar el trato. Los ibéricos hacen cambios, entre ellos la entrada de Gerard Moreno, quien tiene 3 jugadas donde está cerca de meter el primer gol, pero la defensa o el arquero terminan evitando esta posibilidad. Al final el partido termina y España termina decepcionando en su debut, 0-0 con los suecos. Y bueno, el día de mañana terminará la primera jornada de esta Euro. Nos iremos a la Arena Ferenc Puskás en Budapest, donde Hungría vuelve a una Euro y enfrentará al vigente campeón Portugal con CR7 en su equipo. Y finalizando la jornada, una final adelantada. Los dos últimos campeones del mundo, Francia contra Alemania en el Allianz Arena en Múnich. En mis pronósticos, que la verdad el día de hoy no me fue nada bien, de hecho no le atiné a ninguno, pero aquí yo creo que Portugal va a ganar sin problemas, mientras que Francia tomará Múnich y se alzará como el máximo favorito a ganar este título. Si piensas lo mismo o crees que estoy equivocado, por favor dímelo en los comentarios. Antes de despedir este video, le mando saludos a Faisal Hill desde Curazao, Abraham Hill, Alexander Caballero, Gerard Isaza, un saludo y un beso para Elizabeth Starr, Mónica Mendoza, también un saludo, Samuel, Mario José Molina y Arreola Muñoz. Y recuerda que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos en las próximas horas. Y bueno, esta fue la actividad del día de hoy en esta jornada de lunes en la Eurocopa de Naciones. ¿Qué te pareció el performance de la República Checa? ¿Qué te pareció el performance de Eslovaquia? ¿Y qué te pareció el performance de España? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Ah!